Preguntando si la diosa tiene caso contra Sin Tumbare. Bueno, la diosa. No sé ni qué decir, dale, porque todavía no hemos hablado con ella. La diosa aquí, no, sí, sí. ¿Ella la llamó? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y para, vamos a hacerlo más general. Cuando tú acusas. Cuando un caso como este, una cosa así, ahora yo salgo y le digo a Luis que Luis es esto, aquello, lo otro, lo demás, y culpo a la pareja de Luis de cualquier cosa. Es 100% per se. 100%. Defamación per se. Ya, es. Pero además que defamación per se es. No hay que probarla. Ya, está desde el libro. Es como que el juez hace así, dice, per se. No, y es una difamación que trae. Te voy a poner un ejemplo en el caso de Trump. Es una difamación que trae consigo una oportunidad de que tú puedas, por castigo a las acciones que tomó esa persona, que son tan horribles, lo que estás diciendo, es tan loco lo que estás hablando. Y que sabes ponerte, además que es malo. Puedo ponerte incluso como una penalidad que se llama punitive damages. So, ¿qué es lo que pasó con Trump? Que le pusieron 60 millones de punitive damages. Era 82. El total fue 83.3, okay. Pero le pusieron de punitive 60. So, entonces, salir a decir que no sé quién, que violó, es que esas cosas son per se, pero en el caso específico de esta muchacha, porque nosotros la conocemos, porque hemos tenido otros clientes, hemos tenido varias cosas que nos hemos encontrado con ella. En el caso de ella, además de que 100% si haces algo que te somete a una demanda, sí se puede demandar, ella hace esto for fun. Ella lo hace para divertirse, porque ella es ese tipo de persona. Ella lo hace para el conflicto. Ella busca no el conflicto. Tiene nada positivo que aportar. Pero no es que ella lo hace a propósito. Es que yo veo que ella lo disfruta y todo, se ríe. Porque lo que pasa es que cuando la gente no tiene talentos, ella no tiene talento para nada. Ella es una mediocre. En otro momento. Pero tiene talento para sacar de quicio. En otro momento de la historia, en otro momento de la vida, ella sería una muchacha que tendría que vender verduras en un carretón, porque ella no tiene talentos. Entonces, ¿qué pasa? Ha conseguido, a través de la agresión, ha conseguido un mecanismo de ser vista. Y como hay negocios que no le importa anunciarse con ese tipo de personas. ¿Tiene sponsor ella? Claro. Muy bien. ¿Cómo no? Claro. Muy bien. Claro, ella tiene varios sponsors. Entonces, bueno. ella es collectible. Oh, yes. Oh, yeah. ¿Ok? Es collectible. Oh, yes. Entonces, es importante que la gente que tiene ese tipo de comportamiento en algún momento la ley le diga, ok, cruzaste este límite y la consecuencia está aquí. Todo llega a su momento, todo tiene su momento. Y lo mejor es que cuando la gente viene con un pésimo récord, entonces la ley es más aplastante. Todo eso funciona, el récord, el que lo hayas dicho. Entonces, por ejemplo, muchas veces pasa que ella no tenga que documentos, la invalida a ser demandada. No. Gracias. No. Lo único que hace falta para demandarla es que ella difame en las redes a un residente de aquí de la Florida, específicamente diciendo que es para ti, que se sabe que vives en la Florida y se puede demandar como aquí. Como ha hecho conmigo, por sí, ejemplo. Sí, sí. Entonces, si tú abres la puerta a una difamación, es que difamar es lo que se llama en términos legales un tort, es algo civil, estás haciendo un daño civil, entonces. 100% de acuerdo a su estatus, de acuerdo a su estatus irregular en Estados Unidos, la manera en la que entró, el prontuario y demás, y demás, y demás. Una persona que está en este tipo de conflicto puede llevarse a criminal de alguna manera por la mala intención, con cosas de difamación no. Con cosas de difamación no. Pero con agresiones, cosas de, yes, con por cosas ejemplo, de amenazas. Eso es diferente, porque ahora estás hablando criminal. Es diferente. Cuando estás hablando de un caso criminal, ahora estás hablando algo diferente, porque sí te van a decir, ok, si estás aquí ilegalmente y te dicen, y ya, tú sabes, estás acusado, puedes ser deportado. Yes. Pero muy también bien. Eso es diferente. Con un stay away order a nivel permanente. Ajá. Yeah, exactly. Es diferente. Una orden de alejamiento. De alejamiento. Yes.
pero yes, permanente. Yes. Una orden de aislamiento permanente, ya eso es algo criminal. Así eso bien, es algo diferente. Y empieza, bien, y empieza civil. Y empieza civil. Pero va en crecer. Pero escala. No, yes, y empieza civil y puede empezar hasta temporal. Una violación pequeña. Te lleva preso. Correcto. Inmediatamente correcto, y después de un arresto... Ya te pasan a inmigración y ya la maquinaria actúa por sí misma. Ya eso forma parte de tu récord criminal. Pero los casos... Que no hay caso porque eso es su contenido. ¿Quién dice? Una abogada que está en el chat. Dice una abogada del chat. Bueno, abogada, felicidades, doctora. Y cuando tú hablas específicamente que tú acusas a una persona de cometer un crimen, fíjate que incluso no tiene que ser un crimen porque per se es incluso cosas que puede ser una enfermedad. Yo puedo decir que tú tienes una enfermedad contagiosa, es per se. Yo puedo decir, por ejemplo, algo que no sea un crimen, pero va 100% opuesto a lo que tú haces y es per se. Este tipo de cosa, de comentario que ella ha hecho sobre la diosa y el esposo, con temas pedofílicos y demás, es un atentado directo a la reputación de esta gente que son figuras públicas los dos. 100%. Entonces 100%. Pero además, hay una risa, no hay una duda. Hay malicia. Hay una intención marcada de maldad, de dañarte la imagen. Sí. Estoy diciendo esto. La intención que fue es esa. Mentira para y lo dañarte. Estoy diciendo para joderte. Uh-huh. Entonces ahí hay una carga mayor de delito. Uh-huh. Lo que pasa con todo esto, es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que es un proceso tedioso, que es un proceso que te va a consumir, que es un proceso largo, que es un proceso... Pero cuando ganas... Pero sí, vale la pena. ¡Ay, qué rico! Sí, cuando los ves correr, vale ay, la qué pena. Rico. Cuando ganas, vale la pena. Y cuando ganas, te voy a decir otra cosa. Cuando ganas, hay muchas veces que la otra parte medio que aprende, pero muchas veces a mí me pasa, en estos casos específicamente, con los clientes, por ejemplo, que no son figuras públicas, lo manejan un poco más personal, porque como tú no eres figura pública, tú no estás acostumbrado a que te estén hablando de ti, sí, publicando en las redes. O me pasa mucho que cuando el cliente viene con un caso así, el cliente viene para tratar de controlar esta persona que está hablando, está haciendo tanto ruido sobre ti, y cuando uno empieza normalmente, el otro lo que hace es que es como un volcán. Explota. Esto es una cosa que lleva procesos, entonces va a llevar procesos de que no, si tú piensas que tú vas a hacer una demanda de difamación para callar a la otra persona, no funciona así, porque existen otras cosas que entran en juego que entonces permiten que ahora sí es verdad que hablemos. Entonces, que ahora se puede decir lo que se debe. Y ya estamos bajo demanda, no hay dos veces demanda por el mismo tema. Exacto, lo que puedes hacer es que tú los incrementas, los utilizas. Como nosotros hemos hecho. Exacto, con todos y cada uno. Con todos y cada uno, sí. Acumulamos. Pero es un tema de que la gente específicamente piensa que porque estoy en el teléfono no estoy viendo a nadie más. Te emocionas y dices pero cualquier claro cosa. Claro que hay difamación, no existe la manera de justificar que este es mi contenido y yo puedo, porque eso es absurdo, caballero. No. Las redes sociales no tienen una jurisdicción que te permita violar la ley. No, eso no tiene sentido. Pero además es que mi contenido puede ser ahora mismo yo, por ejemplo, hacer algo ilegal, ¿entiendes? No, mi contenido es que yo soy ahora cirujana. En mi próximo contenido mato a esta persona, a esta viejita. Sí, señora, a la señora que pusieron presa recientemente porque lo que hacía era matar animales en vivo. Claro. O sea, llevo un tiempo en proceso, pero si tú estás haciendo algo ilegal, obviamente vas a tener que responder. Una pregunta.